hoy en Equipos, Violas y Pedales. Yo conecto todos los pedales a la switchera y la switchera es quien le puedo programar qué combinaciones hace. Por eso mismo. Y tiene que estar siempre todos los pedales prendidos para que ella vaya trabajando con cada uno. Exacto, con los seteos que vos le haces en cada uno de los canales, que te va eligiendo los que vos querés. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto ciclo de Equipos, Violas y Pedales. Hoy estamos con Bruno Serra. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Fernando. Estoy guitarrista de Guacho. Y estás tocando también con Nacho Gómez, ¿verdad? Sí, estoy tocando con Nacho. Ya hace un par de años que cuando Nacho dejó ahí Dorman, estamos ayudando. ¿Los acústicos? Sí. Lo ayudamos en los acústicos, en lo que es los shows de rock, más que nada también, con la banda de más heavy. Y bueno, sí, con Guacho full. Bien. Y nos vamos a traer el equipamiento, como siempre. Arrancamos por la guitarra, ¿te parece? Dale, arrancamos con la guitarra. Esta es como mi main guitar, vamos a decir, la que uso más, la que uso para los sonidos distorsionados y bueno, es una Gibson Les Paul Custom Light, que tiene la particularidad de ser finita, un ¿no? poquito más finita que las Les Paul Custom clásicas, que todo el mundo se queja por el peso y eso. Igualmente es de caoba y arce y bueno, esto es una edición que hicieron en el 2014. Por lo que estuve averiguando, hicieron 300 nomás y esta me la consiguió mi hermano ahí en Nueva York, que era la última que quedaba. Y está, era un poco más accesible también en precio que la otra. Pero está, yo estoy enamorado de esta guitarra, la verdad que estoy enamorado. Está bien rebajada y acá como que se afina más todavía. Se afina un poquitito más acá, sí, lo ves, se afina un poquitito más ahí para que te quede más cómodo el cuerpo. Los micrófonos son Gibson, son los 498. Todo estándar, ¿no? Todo estándar, así como vino. Y bueno, tal, lo que uso en esta, si querés hablamos un poquito de las cuerdas que uso en esta, son 11-56. Esa, como nosotros bajamos la sexta re, viste, hacemos drop D, pasé por muchas, había empezado con 0-10, obviamente me tuve que ir porque era una baba. Y bueno, después me pasé a 0-11 y tampoco estaba conforme, y en una charla con Terry de carajo me dijo, vos tenés que ponerle estas cuerdas. ¿Que son híbridas? Son híbridas, sí, ahí acá las tengo. Son estas, son las de Dario. Las nuevas que sacó Dario para XL. Para afinaciones. Ahí va, es que te dicen, optimizado para bajar a re. Bien. Entonces está, son 11.56. Al principio decís, pa, qué gruesa que está la sexta, pero cuando ves que no se mueve, o sea, que tirá el re y no se mueve, está buenísimo. Así que está, esta es mi guitarra principal. Bueno, también la correa, que estoy trabajando con unas correas argentinas, la Manta, son muy lindas, son en cuero. Así que nada, un abrazo para ellos. Bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá. Esta guitarra es del 2009, la compré en Estados Unidos después de buscar mucho. Yo quería esta guitarra porque el nuevo EP que sacamos con Guacho lo grabé con una de estas, la mayoría de los temas, y quedé enamorado. Sí. Y está, dije, está, me tengo que comprar esa guitarra. Y bueno, está, sí, lo que sí fue un poco a elección fue que busqué la que sea blanca. Entonces está, como dejaron de hacer las blancas, tuve que comprarme una usada del 2009. Y está, como ya he visto con otros que la tienen, tienen los mini humbucker acá, que es es como si fuese un intermedio entre un simple. Ahí va, un simple y un doble. Exactamente. ¿Y este está bien abajo y este está bien levantado? ¿Los usas así? Sí, en realidad esto, bueno, me la calibró, yo calibro todo con Carlos Carrojal, y bueno, que quedó así, ya vino un poco así y quedó así. También viste que compensás un poco la ganancia, la fuerza que agarra de las cuerdas el micro. Y te digo la verdad, este como que ya suena con un poco menos volumen que este, no sé por qué. Es un poco difícil acostumbrarse al sonido y como es que es para cosas particulares. Yo cada vez que estoy, viste, ahí en la duda, siempre recurro a aquella. ¿Qué querés que te diga? Sí. Es así. ¿Y las clavijas también tienen algo particular? Bueno, sí. Esta, yo creo que yo estuve viendo las otras que Bambino tiene una y Fede sí, Sabaki, un grande, le mando un abrazo. Ellos ya tienen el modelo con las clavijas nuevas. Sí. Estas son clavijas de banjo. Que venían así los modelos viejos. En vez de venir para arriba, son para atrás. Exacto, son para atrás, pero además son de banjo. Si vos la tocás, es como que tiene como muequitas, ¿viste? Así te va haciendo tac, 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 tac. También, no te voy a mentir, a mí me costó un poco acostumbrarme a afinarla. No es lo mismo que la otra, porque
porque está, no sé. Y también, en vez de estar acá, como la sexta, claro, bueno, por ejemplo, van por abajo. Claro, sí, más de una vez quise afinar la sexta y vine por esta, pero está. Pero, y está, en esta lo que uso son, es 0.11. 0.11 normal, porque fue la, también probé 0.10, 0.11, fue la tensión que me quedó mejor. Acá tengo la que uso la, ahí está, la Sarbego, ¿no? La 0.11. Pongo el Linky. ¿Y esta la usas como alternativa o como backup? No, yo la uso como alternativa, yo en vivo otra afinación. Sí, ahí va, esta la dejo toda en mi, o sea, está de mi a mi, o sea, afinación 4.40 estándar, y aquella ya la dejo drop a re. Bien. Entonces, o sea, son las dos estándar, aquella drop a re y esta toda en mi. Y bueno, acá también tenemos la correita de la mata personalizada con el mismo dibujito que tiene la guitarra ahí. Perfecto. Vamos por acá. Y acá la Taylor electroacústica. Sí, ahí va. Esto, si bien no es la que más uso, pero bueno, tenemos. Siempre, viste, le metes algo en las grabaciones o, bueno, a veces pinta algún acústico o lo que sea. Y está, quería una guitarra fácil de llevar, versátil, que esté buena de tocar y está, compré esta Taylor. Tiene que está divina. Un pre acá, viene con el pre escondido, que tiene graves, agudos y el volumen. Ahora le compré el afinadorcito ahí también chiquitito para que ya quede como para llevar a todos lados, este donde hay, están tan buenísimos estos afinadores porque los escondés ahí atrás, no se ven sí. Y ya te captan todo por la vibración. Muy bien. Así que nada. Vamos a los pedales. Dale, vamos con los pedales. Y empezás acá en el que es afinador y inalámbrico, las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, esta fue de las últimas cosas que me compré. Acá está el receptor, sería. Ahí va. No, este es el transmisor. Emisor, ahí va. El transmisor y ese es el receptor. Es de Shure. El GLX16, creo que es. Se lo hemos visto a varios. Sí, es nuevo de Shure. Y bueno, también un poco fue por eso que, como yo también lo vi en varias personas, lo compré. Y está bueno porque al principio decís, bueno, no, con esa de comprar pedales, como hablamos, no, prefiero un efecto o algo. Pero en vivo es bastante cómodo, ¿no? Andar sin cable. Sí, genera menos bolón que hay en el escenario. Bueno, después ya seguimos, que ahora no lo tengo en la cadena acá, con lo que vamos a mostrar, pero este es un pedal de volumen, que me lo adapté, me compré todo tamaño como para la pedalera, si no tenía que agrandar aquella, me compré esta pedal Train Nano. Mini, sí, y bueno, tengo el de volumen, que es un Dunlop Mini, y después también tengo el Dunlop Mini, pero el Crybaby, el de guagua, y lo alimento con la MXR esta de Sebrick, que tengo una fuente para esta, y tengo otra fuente para... Bien. Para aquella. Está, sí, bueno, acá se metió de colado el foot switch del amplificador, que lo tengo también ahí, que la idea es dejar de usarlo y usarlo con la switchera que ahora vamos a ver, pero seguimos un poco. Si acá entras de, acá entro de directo. Acá entras en la switchera que empieza a repartir. Exactamente, ¿no? Acá van todos en serio, vamos a decir, o sea, del inalámbrico al volumen, del volumen al guagua, y ahí sí, del guagua vamos a la switchera que vamos a ver allá. Bien, perfecto. Porque la particularidad que tiene acá esta es que yo conecto todos los pedales a la switchera. Y la switchera es quien le puedo programar qué combinaciones hace. Esa es la idea y lo que está bueno. O sea, que por eso mismo... Y tiene que estar siempre todos los pedales prendidos para que ella vaya trabajando con cada uno. Exacto, vos lo dejás todo prendido. Y ahí ella va con los seteos que vos le haces en cada uno de los canales, que tiene 5 esta, te va eligiendo los que vos querés. Bien, o sea, en el 1 tenés aquel RC Booster. Ahí va, este es como un booster y que colorea la señal. Yo más que booster lo uso para colorear la señal, que me gusta mucho también, surgió de la última grabación de Guacho, que tocamos, usamos uno de estos, y nada, quedé enamorado y me lo compré. Es de Sotic, es una marca que está muy fuerte allá, bueno, en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, y están muy buenos estos pedales. De acá saltamos al segundo, que es un compresor clásico, el Kili compreso, que generalmente los uso juntos y los uso más para los sonidos que son más arpegiados, más clean, uso esta combinación. Después, en tercer lugar, tengo este overdrive de MXR, que ese lo utilizo para poner antes el canal distorsionado del equipo. Viste que se usa mucho para el sonido un poquito más metalero, para que recorte un poco la señal, y bueno, tiene una frecuencia linda ese pedal justo. Entonces está,
si vos el seteo, yo le doy la caña al mango del output, bueno, regulás el tono a gusto y después la ganancia casi al mínimo, ¿viste? O sea, como que le da solo un colorcito para darle a la distorsión misma del equipo. Porque yo en el main de distorsión uso la distorsión del equipo mismo. Bien. Después seguimos acá. Este es un pedal bastante complejo y creo que es el más complejo que tengo acá. 6 perillas, tengo más. Sí, bueno, son 6 perillas. Acá tiene 9 combinaciones y además tiene unas perillas acá atrás escondidas que no son un infierno. Este es el Brothers, es una distorsión que como que es análoga, pero todo el trabajo y lo hace digital. O sea, eso es lo que está bueno. Vos te podés guardar hasta 3 presets digitalmente, pero siempre la señal va a ser de sonido análogo. Entonces, eso es la magia que encontraron estos locos de Chase Bliss, que son tipo... Nunca lo había visto este pedal. Pedales de boutique, son pedales de boutique, que ahora que tuve la oportunidad de estar allá, bueno, estuvimos con Fede Navarro y todo en la NAM en Estados Unidos, te volvés loco, locura, ¿no? Y bueno, imagínate. Bueno, después tenemos este, que es también de otra marca de pedales medio nueva, boutique, que está saliendo, que se llama Earthquake Devices. Y bueno, también es otra distorsión que se llama Dunes. Y bueno, esta distorsión la utilizo para las bases, como más de los estribillos, las bases que son un poco más Foo Fighter, que no son tan heavies para no usar el canal distorsionado del equipo, sino que uso esta disto, que además me encanta el tono que tiene este pedal. Allá atrás tenemos el Flashback, que es el clásico delay competencia del verde del L4 de Line 6. Este es de TC Electronic y nada, es un delay que está muy bueno, que tiene posibilidad de guardar tres bancos de preset y bueno, también tiene el tap tempo, así que nada, lo uso mucho. Tiene de todo, lo bueno es que te podés guardar tres presets, A, B y C, y bueno, además tenés el switch de tap tempo que yo lo utilizo, y es más, yo ya tengo tres presets guardados ahí y nada, eso. Igualmente, ahora vamos a ver a continuación que me quedé un poco corto con este pedal porque nada, si bien está bueno tener los tres presets, también está al tocar con click nosotros, está bueno tener los tiempos guardados y todo eso, entonces ahora vamos a ver más adelante que hice otra incorporación para tener un poco algo más amplio en este aspecto. Bueno, después también de TC Electronic tengo el Hall of Fame, que es un reverb clásico de la marca. Y que nada, que lo utilizo generalmente en conjunto con el delay, y está siempre prendido en las bases, en los sonidos clean, y nada, es como para darle un toque ahí, ya que como el equipo no tiene reverb, utilizo este pedal. Vale aclarar que tanto el Flashback como el Hall of Fame, lo que hago es ponerlos en el loop de efectos de la misma switchera, y ahí tengo una salida para loop de efectos del equipo, entonces yo mando todo el resto de los pedales, o sea del 1 al 5, por el canal principal, o sea por el input del equipo, y el Flashback y el Hall of Fame van por el loop de efectos del equipo del mesa. Bueno, por último mostramos un poco la switchera, como ya hablamos bastante. Tiene alrededor de 50 bancos donde le podés guardar 5 presets a cada banco, y nada, está muy bueno porque, como te comentaba, en ciertos cambios, en ciertas canciones tengo varios cambios de sonido, ya sea de un sonido clean con delay a un estribillo que es solo distorsión. Entonces, bueno, se me hace muy cómodo antes de apretar todos los pedales. Solo con apretar cada uno de los presets, ahí ya tengo el cambio rápido, así que nada, es muy cómodo. Bueno, a continuación tengo la última incorporación, que es el Eventide H9. Un pedal, la verdad que espectacular, tiene toda la gama de Eventide como contenida ahí adentro, y nada, lo estoy incorporando, es algo que me llegó hace poquito y lo voy a poner en la pedalera. Como te decía, tengo la posibilidad de tener más opciones, más delay, más efectos un poco raros, y eso es lo que está bueno. Y bueno, también vale decir que tiene la posibilidad de manejarlo a través del celular, de una aplicación, así que nada, eso está buenísimo. Bueno, para cerrar un poco, otros pedales que tengo y que bueno, en este momento están fuera de la pedalera,
Tengo el Beat Commander, que también es de Quake Devices, como la distorsión, el Dunes que mostré anteriormente. Y nada, este fue un pedal que me gustó ahí en el momento, que lo tengo como para experimentar, para encontrarle su lugar. Es un sintetizador octavador, que la verdad que está muy bueno. Y nada, estoy esperando encontrarle su lugar en alguna canción para poderlo incorporar al pedalboard. Además también tengo el afinador, que ahora teniendo el inalámbrico no lo necesito, pero siempre está ahí, el clásico, el de voz. Y bueno, el otro pedal que tengo al costado es una caja directa, que lo que está bueno de ella es que podés prescindir de un equipo cuando vas a tocar a ciertos lugares. Es como que tiene unos simuladores de amplificadores, que está muy bueno. Y nada, quizá no es lo que prefiera si me pones un equipo con esto, pero nada, es muy cómodo, muy práctico, tiene salida balanceada, así que nada, también lo utilizo mucho cuando voy a tocar un poco lejos o cuando el lugar no soporta el volumen que tiene otro equipo. Bueno, y acá llegamos a la parte del nene del Mesa. Es un Mesa Boogie Stiletto de 50 watts. Un saludo a Fede Navarro, que era el anterior propietario del mismo, y le agradezco mucho que me haya vendido este equipo y que haya confiado en mí. La verdad que estoy súper enamorado. Yo quería pasarme al sonido Mesa. Y nada, este equipo tiene la particularidad que tiene dos canales, con tres modos cada canal. El canal clean tiene el modo fat, el modo clean normal y un modo crunch. Y bueno, después tenés el canal secundario, el de distorsión, que también tiene un modo crunch, el modo normal de distorsión y una parte de lead, que ya es mucho, mucho más metalera. Yo lo uso en el clean y en el distorsionado lo uso en el del medio, en el normal de distorsión, porque ya tiene una ganancia suficiente. Y como habíamos hablado con el pedal, con el MXR, ahí le doy ese tonito que me falta y que me gusta. Además, bueno, tiene los controles básicos cada canal de ganancia, agudos, medios, bajos, presencia tiene también, y bueno, tiene un volumen que es seteable por canal. Además tiene el master general y tiene un volumen de solo, que lo activas acá con el foot switch. Podés activar el cambio de canal o la función de solo, que bueno, como te comentaba, todo esto lo voy a manejar desde la misma switchera. Tengo la salida para setear tanto el canal de el cambio de canal como el seteo del canal de solo. Bueno, acá estamos con la Les Paul, la que te dije que era mi nena, vamos a decirle. Sí, bueno, el pedal, como había visto, que tiene afinador y además corta la señal, el inalámbrico. Y bueno, con vamos a decir, el high gain de mi sonido lo saco con el canal del equipo. Acá tenemos el foot switch. Y además, como te dije, le meto el MXR adelante, entonces. Queda más filoso, ¿no? Claro, viste que te da como un medio alto ahí, más filosito, que empuja un poquito más. Y bueno, otro sonido, vamos a decir, de los pesados que tengo, es con el Brothers, que en un par de temas uso, tiene una opción de fuzz este pedal, y bueno, lo tengo acá. Ese es el otro, vamos a decir, son las dos alternativas que uso como más heavy. Eso suena más recortado ahí, más todo. Ahí va, más recortado y un poquito más de parejo, viste, un poquitito más gordito. Estas son como las dos alternativas más heavy que uso con esta viola. Que bueno, como te digo, yo si tengo que viajar solo llevo esta, y si no, para los otros sonidos uso la otra. Que si querés la probamos un poco y ya chequeamos el resto de los pedales con aquella que es con lo que uso más. Como te decía, la Fiber es la guitarra que uso para los sonidos más clean dentro de todo de lo que uso. Va a ver que no son tan clean, pero bueno, es la que uso para las otras distorsiones y las modulaciones.
y lo que es delay, reverb y todo eso. Así que está. Las locuras, digamos. Las locuras, sí, la más locura que tengo acá. Entonces, vamos a empezar con un preseteo que tengo de una canción acá, por ejemplo, en la switchera. Que en el 1 tengo con lo que empiezo tocando, que es en el verso, y tengo este sonido que es el RC Booster con el compresor y que tiene el delay y el reverb. Entonces, si vos te das cuenta, el sonido clean del equipo es este. Entonces, cuando yo le meto, a la misma señal de clean, vamos a decir, que se lo doy con aquel. Después le aprieta un poquito el compresor y bueno, después el delay, que lo tengo un delay larguito ahí, que es justo para esa canción. Y ese ya lo tengo seteado, como te decía, con el tiempo de la canción, que claro, que estamos con el clip. Bueno, después en esa misma canción, ¿qué hago? En el estribillo preciso un adicto, un poquitito más subida de tono, sin el delay, sin nada. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo no tuviese la switchera, tenía que apagar este. Y apretar este, o sea, sí. En un cambio tendría que apretar cuatro cosas para ir para volar. Zapateando. Con la switchera, ¿qué hago? Vengo así, tocando. Entonces ahí agarro y aprieto este y ya viene esta. ¿Se entiende? O sea, entonces yo voy y vengo solo con un clic. Entonces cuando termino el estribillo, ahí vuelvo acá y... Con una patada apagás todo y prendes la distorsión. Exactamente. Entonces, y bueno, y en el mismo tema, por ejemplo, ahí mismo que usaba el 1, el 2, y en el mismo tema, para el solo, meto el 4. Entonces el 4, ¿qué hace? Meter esta distorsión con el delay y el reverb. Entonces, y aquel creo también que lo mete, creo que lo tengo con aquel también. Ahí va, y te tiramos para arriba. Y está, nada, eso como un poco el... Este justo es particularmente uno de los temas que sirve como excusa para el uso de la switchera, que te queda... Que si no lo tuviera, tendrías que estar zapateando en todo momento. Así que nada, esto es básicamente el seteo que uso en vivo, que uso para las dos bandas, que uso con Nacho, que uso con Guacho. Rimo y todo, Nacho y Guacho. Sí, ¿no? Y nada, lleva su tiempo armarlo, pero lleva su tiempito, sobre todo porque aquel lo tenía fuera y eso, pero tal, la idea es tener las dos pedaleras, llevar cosas, enchufar las dos al loop de efecto y nada, darle palo y más o menos. Lo que sí tiene es que, bueno, te tenés que sentar un poco a ver los sonidos para ponerlos, bueno, todo en la switchera. De última me hice un modo que es más para vago, como para andar indagando qué hago, y los prendo todo. Entonces al prenderlo todo lo voy apagando yo manualmente. Claro, lo voy apagando cada uno y ahí como que voy prendiendo, viste, no sé si estamos así haciendo un tema nuevo o lo que sea, y voy buscando ahí porque, claro, vosotros tenés que agarrar y editarlo, viste. Entonces está. Perfecto, muchas gracias por compartir. Gracias a Iván por permitirnos grabar acá en la sala de alto voltaje, ¿verdad? Gracias a Darío en la cámara, como siempre. Le queremos decir a todos que se suscriban al canal, le hacen clic en la campanita para recibir notificaciones, tienen las redes sociales para chequear y la página de internet. Gracias nuevamente. Bueno, gracias, Fernando. Hasta la próxima. Tengo los ritmos de la radio. Se están remodelando la sala, decimos. Se ve todo. Vamos a cambiar entonces. Sí, está, así se estaba bien, igual, pero bueno. No, está bien, se está remodelando, no hay tanta cosa. Bueno, eso significa progreso.